Tengo yo un buen día. No pasa nada, mujer. Yo he estado así muchas veces. Ya, pero es que yo la he tomado con todo el mundo. Con Dorita, con don Patricio, con Prudent. Bueno, seguro que no te lo tienen en cuenta. Te aprecian y lo comprenden. Aún así les debo una disculpa. Luego encima esta mañana me voy a mi casa bien pronto y es que me he peleado con todos mis hijos. Y esta tarde hace un rato otra vez, con los 6. Si es que pobrecitos míos, que no tienen la culpa de nada. Tienes que volver a casa con tu familia, Manolita. No puedes seguir manteniendo esta situación. No, no es buena para nadie. Es que estoy muy enfadada todavía con Marcelino. Con Marcelino y con Pelayo. Mira, tú sabes que hagas lo que hagas, yo te apoyo. Pero que estés aquí solo empeora las cosas. Si quieres arreglar el problema, tienes que enfrentarte a él. Ya, pero ahora mismo no puedo, Belén. Es que Marcelino me dijo cosas muy feas, pero muy feas. Y no soy capaz de dormir en la misma cama con él. Tú misma sabes que no puedes continuar así. Marcelino y tú os queréis demasiado como para no poder dormir el uno sin el otro. Sí, pero ya sabes lo que dice el dicho, que del amor al odio hay un paso. Y ahora mismo me he convertido en la mayor enemiga de mi marido. Bueno, cuando la gente cuando discutimos decimos tonterías, pero tú sabes que Marcelino te adora. Necesitas volver a casa y darles un beso de buenas noches a tus hijos. Arreglar las cosas con Marcelino y descansar. A ver, Belén, que yo a mis hijos el beso de buenas noches se lo acabo de dar hace un rato, ¿eh? Y el de buenos días también. Y estoy con ellos todo lo que puedo. Yo quiero que ellos, pues, bueno, no noten nada en la medida de lo posible, pero... A ver, Belén, lo que no quiero es que tú te sientas responsable de esto, porque esto es una cosa entre mi marido y yo. Hay que buscar una solución. La vida es demasiado corta a desaprovechar el tiempo que podemos estar juntos. Nunca sabes cuándo vas a abrazar a alguien por última vez.